Seguro que desde pequeña has visto por casa un bote azul de crema Nivea, ¿verdad? Yo también, y la verdad que nunca me ha faltado, ni me faltará. Mi madre la usaba para todo, me la echaba a mí, siempre que me pasaba algo, y ya es un básico en mi vida. Le saco muchísimo partido y le doy muchos usos. Si eres de las que, como yo hace tiempo, solo la usaba como hidratante en momentos puntuales, no te pierdas este video. Voy a contarte todo lo que puede hacer por ti y tu familia. Seguro que alguno de estos usos no los conocías y cuando los pruebes te van a encantar, sobre todo porque funcionan muy bien. Ojeras. Hay momentos en los que he dormido mal o poco y evidentemente aparecen. La solución: aplico crema Nivea para las ojeras con un suave masaje antes de irme a dormir esa noche. A la mañana siguiente, aunque no haya dormido lo suficiente, la ojera prácticamente ha desaparecido. Si tienes problemas de ojeras muy marcadas, prueba hacerlo cada noche, notarás una gran mejoría. Lo sé porque conozco algunas chicas que no usan otra cosa y les funciona a la perfección. Además, mantendrás la zona bien hidratada. Patas de gallo. Si tienes patas de gallo, aplica un poco de crema con la yema del dedo y extiende a toquecitos suavemente. Hazlo cada noche justo antes de ir a la cama. Por la mañana sigue tu rutina habitual. Después de haber probado miles de contornos de ojos, creo que a veces lo más fácil y económico es lo que mejor funciona. Sí que las atenúa bastante. Eso sí, debes ser muy constante y usarla cada día. Puede que tardes algunos meses en ver resultados, pero lo verás. Hidratante del rostro. Es una crema muy hidratante y muy untuosa, por lo que es aconsejable solo para las pieles secas. Si es así, con la crema Nivea para el rostro vas a tener la hidratación necesaria. Vas a notar que la piel no se reseca, ni está tirante. Pero si la tienes mixta o grasa, también puedes utilizarla, aunque deberás hacerlo por la noche, para que no te aporte grasa durante el día o en algún momento puntual. Por ejemplo, cuando notes la piel muy reseca a causa del frío o incluso el calor, puedes aplicarla a modo de mascarilla, la dejas actuar unos 15 a 20 minutos y luego la retiras. De esta forma es como suelo usarla yo. Cuando, por diferentes razones, noto que mi piel me pide un extra de hidratación o la noto reseca, la uso como si fuera una mascarilla. El resultado es espectacular. Piel extra suave y bien hidratada. Crema antiarrugas. Son muchas las personas mayores que coinciden en que es la mejor crema antiarrugas. Y las abuelas son unas sabias, así que algo de razón deben tener, ¿no? Mi madre, por ejemplo, la ha usado años y años y nunca ha tenido arrugas, ni siquiera alrededor de los ojos. Si a tantas abuelas les ha funcionado, yo quiero llegar a mayor con la piel que tienen muchas de ellas. Postdepilación. Después de la depilación suelen salir rojeces, a veces pequeños puntitos rojos en la zona depilada, causados por la irritación de la misma. La crema Nivea evita esto. Después de la depilación o afeitado en hombres, aplica una capita de esta crema y verás cómo la piel no sufre tanto, sobre todo si tienes la piel sensible. Codos, rodillas. Zonas que pueden estar muy resecas y que aplicando esta crema se pueden suavizar. Al ser tan hidratante, deja la zona muy hidratada y suave. Tarda mucho en absorberse, así que mejor si la usas por la noche. Aplica en codos y rodillas y vete a dormir. A la mañana siguiente notarás la suavidad de ambos. Manos. Si tienes las manos muy secas, la solución más efectiva es usar crema Nivea. Yo la uso en momentos concretos. Cuando tengo las manos muy resecas, la aplico siempre de noche, masajeo y casi enseguida noto las manos mucho mejor, más hidratadas, más suaves. Lo único malo es que tarda en absorberse, pero aplicando poca cantidad y masajeando bien, reducimos ese tiempo. Estrías. He visto a muchas chicas usar crema Nivea para evitar estrías durante el embarazo. Y la verdad que funciona, supongo que por esa hidratación tan profunda que aporta. Yo la uso a modo de prevención. He leído en muchísimos blogs relacionados con el fitness que previene las estrías que pueden aparecer si se trabaja con pesas en el gimnasio, sobre todo en las zonas de los glúteos. Así que es mi forma de prevenir su aparición y de momento parece que funciona. Las estrías ya instaladas, las blancas, será difícil de eliminarlas. Aunque si se es constante, sí que las atenuará. Si tus estrías tienen un tono rosado, es probable que lleguen a desaparecer del todo. After Sun. Recuerda que debes protegerte bien del sol, pero si algún día vuelves de la playa o piscina y el sol te ha dado más de la cuenta, aplica esta crema en las zonas rojas o quemadas.
Vas a notar un gran alivio y la piel se va a regenerar mucho antes. Cicatrices. Si tienes una cicatriz que sea reciente, aplicar de 3 a 4 veces al día la crema en esta zona. Es muy cicatrizante y va a funcionar fenomenal. Cabello. Gracias a esta crema, que también la uso como mascarilla capilar, mi cabello está genial, suave, hidratado y con buen aspecto en general. ¿Cómo? Pues toma un poco de crema Nivea y aplica de medios a puntas. Si quieres que sea aún más beneficioso este remedio, añade unas gotas de aceite de oliva a la crema. Lo dejas actuar una media hora, o una hora si tienes el cabello muy dañado. Pasado este tiempo, aclara bien y luego lava con champú de forma habitual. Cuesta un poco retirar la crema, pero el resultado merece la pena. ¿Pies? ¿Pies resecos? No hay problema. Antes de ir a dormir, pon un poco de crema Nivea en los pies, talones y dedos. Da un suave masaje y ponte unos calcetines. Vete hacia la cama y verás cómo amanecen tus pies al día siguiente. Los pies y talones estarán hidratados y suaves. Yo suelo hacerlo una vez cada 15 días para mantenerlos bien siempre. Si tienes los pies muy resecos, hazlo cada semana. Incluso puedes hacerlo dos veces en la misma semana. Como puedes ver, se puede decir que la crema Nivea Azul es todo un todoterreno y que no puede faltar en nuestro tocador. Tinte. Si tiñes tu cabello en casa, seguro que te manchas la frente, el cuello y las orejas de tinte. Si el color es muy oscuro, te va a costar quitarlo. Incluso es posible que te toque ir con la frente un par de días manchada. Pues si quieres evitar que te pase esto, aplica crema Nivea por todas estas zonas y déjala todo el tiempo que te estés tiñendo y, por supuesto, el tiempo de espera. Luego retira con un disco de algodón y lava la cabeza de forma habitual. Verás cómo no te queda ninguna mancha en la piel. Tatuajes. Cuando te haces un tatuaje, el propio tatuador te recomienda cremas buenas y específicas para los días posteriores. Pero si te quedas sin ella, o cuando ya haya pasado un tiempo, aplica una cantidad generosa, a modo de capa protectora, sobre el tatuaje. La crema Nivea te va a ayudar a cicatrizar el tatuaje, ya que es muy nutritiva. Quemaduras. Si te quemas en la cocina, con las planchas de pelo o la de la ropa, aplica de forma abundante crema en la zona afectada. La quemadura, por desgracia, ya está hecha, pero al menos evitarás así que te salgan ampollas. Bálsamo labial. Es perfecta para hidratar y proteger los labios. Cuando los notes secos, deshidratados, con pielecitas, aplica un poco antes de ir a dormir. A la mañana siguiente tendrás los labios perfectos, aunque puedes aplicarlo en cualquier momento del día. Desmaquillante facial. Cuando no había tanta variedad y tantos tipos de desmaquillantes específicos para cada tipo de piel y para cada zona, las abuelas, que son más sabias que nadie, usaban esta crema para desmaquillar el rostro. Solo tienes que colocar Nivea en la cara y retirar con una toallita o un algodón. Además de retirar el maquillaje, estás hidratando la piel. Lo puedes hacer todos los días si tu piel lo admite, porque sea seca. Y es una buena opción si te pilla en un momento sin desmaquillante o fuera de casa. Puedes llevar una lata pequeña en el bolso y te sacará de cualquier apuro. Esta crema es muy untuosa. Así que si tienes la piel muy grasa, haz primero una pequeña prueba por si te deja la piel demasiado grasa. Aunque también puedes lavar la cara después de haberte desmaquillado y retirar el exceso. Nariz. Cuando te resfrías o tienes alguna alergia que te haga estornudar mucho, puede que se te reseque mucho toda la zona de la nariz. Si esto pasa, aplica Nivea y acabarás con toda la irritación, rojez o pielecitas que te hayan salido. Rosaduras. Una buena forma de evitar las temidas rosaduras de unos zapatos nuevos es aplicando un poco de Nivea en ellos. Pon crema en la parte posterior, justo en las costuras o donde notes que te va a rozar. Verás cómo se reblandecen, evitando las molestas rosaduras y ampollas de los pies. Seguro que así no te molesta tanto estrenar zapatos. Si tú sabes algún otro uso más, compártelo con nosotras en los comentarios para que todas lo podamos poner en práctica.